La semana pasada, las y los jaliscienses fuimos testigos del autoritarismo y represión de la que es capaz el gobierno del señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Estamos aquí para informarles que presentamos denuncia formal para que se abra la correspondiente carpeta de investigación y en su momento se ejerzan las sanciones correspondientes en contra de Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía General del Estado, así como de quien o quienes resulten responsables por las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, al afectar la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas. Y asimismo, por afectar gravemente a la sociedad al haber existido falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación de los hechos suscitados en el Estado de Jalisco. La denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la República. También un segundo punto que queremos exponerles es el exhorto que vamos a hacer al gobernador Enrique Alfaro para que lleve a cabo la remoción como fiscal del Estado a Gerardo Octavio Solís, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Ejecutivo, perdón, así como el cese de Macedonio Tamés Guajardo como titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco. Queremos recordarles, no quiero decir, se los dije a los compañeros diputados, pero la bancada de Morena fuimos los primeros en oponernos a la designación de Gerardo Octavio Solís. Nuestros argumentos siguen siendo válidos. Entre 2001 y 2005, cuando fue procurador de justicia estatal, acumuló más de 5.000 denuncias por casos de violación a los derechos humanos, por detenciones arbitrarias, lesiones a civiles y tortura, estos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que las denuncias que se le presentaron en ese entonces concuerdan muy bien con lo que pasó el 4 y el 5 de junio. Lo que tenemos ahora es la continuación de una forma sistemática de operar desde el poder, una manera autoritaria, arbitraria, irresponsable y peligrosa para las y los ciudadanos de Jalisco. Había antecedentes desde hace muchos años y ahora todavía más agravios se le suman. Y es preciso investigar y reparar íntegramente. Igualmente, hay que recordar que en sus 4 años como procurador, Solís Gómez se hizo acreedor a 31 observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero obviamente todas fueron ignoradas. También es nuestro deber recordar que organismos internacionales como Amnistía Internacional hicieron llegar recomendaciones a raíz del destrozo operativo de represión a manifestantes el 28 de mayo del 2004 en el centro de Guadalajara, en la plena cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, pero jamás se atendieron de manera satisfactoria. A 16 años de aquellos hechos, seguimos observando prácticas indignantes, indeseables y repudiables, que no pueden ser toleradas en ningún país de tradición democrática como es México. En lo que corresponde a Macedonio Tamés Guajardo, coordinador general de la Estrategia de Seguridad Estatal, consideramos que lo menos que hay en Jalisco es justamente eso, estrategia. Que regrese la paz y la tranquilidad a las y los jaliscienses, y menos aún hay una coordinación que active acciones eficaces contra la delincuencia. Nuestro Estado continúa en los primeros lugares a nivel nacional en números de homicidios dolosos, asaltos, robo de vehículos, desapariciones y feminicidios. La falta de resultados del señor Tamés Guajardo es patente. Juzgamos que no debe permanecer en el cargo. Queremos reiterarle al gobernador que tiene pendiente de presentar las pruebas de las acusaciones que hace en contra del gobierno federal y contra Morena, o disculparse y retractarse públicamente. Y no lo pedimos, lo exigimos.
Lo hemos dicho y eso se ve en todos los juicios. Si tienes pruebas, se presentan. No solamente se hacen los señalamientos, porque señalamientos podemos hacer todos. El gobernador ha preferido repartir sus culpas, construir escenarios ficticios, imaginar enemigos, antes de asumir su responsabilidad frente al pueblo de Jalisco. Lo único que buscamos es que se actúe con justicia, con apego a derecho, que se esclarezca la muerte de Giovanni López, que todos los involucrados en su caso y en el de las y los ciudadanos que sufrieron violaciones a sus derechos humanos sean castigados en los términos que marca la ley y que las personas que exigieron y exigen justicia y verdad y que por eso fueron reprimidas brutalmente sean finalmente escuchadas. Aquí tenemos la denuncia, con mucho gusto se las podemos hacer llegar. No sé si alguien de mis compañeros o mis compañeras quisiera hacer uso de la voz. Buenas tardes, gracias a los medios de comunicación. Efectivamente, creo que no hay ningún argumento para poder, o una justificación para poder sostener el cargo a estos dos funcionarios, tanto a Gerardo Solís como a Tamés. Toda vez que sí se ha excedido la fuerza pública, hay muchas evidencias, hay videos, hay fotografías, y creo que es importante este cambio porque es necesario que Jalisco tenga una reingeniería, un replanteamiento, un reordenamiento y una reorganización de lo que son los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de la seguridad de los jaliscienses. Estamos hablando de los jóvenes que por coraje de ver esta represión que hubo contra este joven en Iztahuacán de los Membrillos se manifestaban. Y es tiempo de que asumamos una responsabilidad, que realmente seamos congruentes y que atendamos la demanda social que exige justicia, exige paz y que la manera de estar polarizando la cuestión política por parte del gobernador no es la salida correcta. Creo que es digno reconocer cuando estamos cometiendo un error y que podamos rectificarlo. Pero también es digno que haya esa comunicación con los diferentes niveles de gobierno para poder atender juntos un problema social como es la inseguridad. Yo hago un exhorto al gobernador, a la ciudadanía, a que también seamos visores, analíticos, de lo que está pasando en nuestro estado, lo que pasó en estos días recientes, y juzguemos si realmente es merecido o si vale la pena seguir sosteniendo en esos cargos a dos funcionarios que no han dado el resultado que exigen los jaliscienses. Muchas gracias. Para todos es bien sabido que el Grupo Parlamentario de Morena ha estado insistiendo precisamente bajo un exhorto que se presentó en este Congreso, en el Pleno, que había necesidad de salvaguardar los derechos y las garantías individuales de cada ciudadano con motivo del uso del cubrebocas. Estábamos ya viendo con actos de violencia, ejemplos muy claros de la exacerbación que ha venido como consecuencia de esta pandemia que nos ha afectado efectivamente a todos. Nosotros presentamos un exhorto al gobernador para que se tomaran las medidas necesarias y se retractara de las medidas coercitivas que ya había hecho públicas como un mando enviado a todos los 125 municipios a efecto de que se cumplieran las restricciones de uso de la calle sin cubrebocas. Quizás es un asunto menor el hecho de que se usara o no el cubrebocas, porque muchos lo traemos y otros no lo traemos. Sin embargo, el mensaje fue directo hacia los policías municipales. Este exhorto que presentó el Grupo Parlamentario de Morena, déjenme decirles que lo votaron en contra en el Congreso del Estado en pleno.
La mayoría que siempre ha aplastado las iniciativas de Morena, siendo estas nobles, siendo con un sentido social, en búsqueda del bienestar de los jaliscienses, se fue rechazada una vez más. En responsabilidad de los 38 diputados tiene que caber el hecho de que este tipo de asuntos son antecedentes gravísimos en un Estado en el que se tiene que defender el Estado de Derecho. Es por eso que vamos a la siguiente instancia, a la Procuraduría General de la República, a efecto de que se investigue, se atraiga el asunto como un asunto grave por la suma de declaraciones que ha hecho tanto el gobernador como las declaraciones que hizo el mismo Procurador General de este Estado. Es necesario que se analice y se puntualice. Voy a hacer una frase completamente contundente dirigida hacia el gobernador del Estado de Jalisco. ¿Es acaso la Fiscalía del Estado el sótano del Estado de Jalisco? Puesto que las declaraciones del fiscal fueron contundentes. Él responsabiliza a los policías que no tienen mando, que no tienen coordinación, que se les salen de las manos, que actúan por su propia cuenta con sus propios riesgos. ¿Es acaso la Fiscalía del Estado el sótano del Estado de Jalisco para que entren detenidos sin el debido proceso? Si los primeros respondientes tienen que ser protocolizados desde el momento mismo de la propia detención en la calle, no pueden avanzar impunemente, porque si hoy fueron Santiago, María, Carlos, Efrén, mañana va a ser María Esther, mañana va a ser Carlos, mañana va a ser Santiago, mañana va a ser mi hijo, tu hijo, mi hija, tu hija. No se puede avanzar en un Estado donde se violenta desde las instituciones, no puede seguir así Jalisco. No, nos tienen que garantizar, y eso empieza desde los funcionarios. Si un alto mando sale a hacer semejantes declaraciones como las que hizo el procurador, señores, estamos fuera del contexto del Estado de Derecho que se tiene que respetar. Por mi parte es todo. Tenemos que caminar y dar los pasos que se tengan que dar. Y para nosotros es de suma importancia porque hemos tenido, no se nos olvide el antecedente de A Toda Máquina. Ese asunto ha sido una y otra vez reiterado, el asunto, y aquí no se nos escuchó, aquí no se nos atendió. Hay una comparecencia de la propia Contraloría para dar aquí el asunto y del fiscal anticorrupción y no han venido. Y no ha habido compromiso para agendar. No se nos escucha, nos fuimos a la Procuraduría General de la República para que el asunto se investigara. Como consecuencia, tenemos que llegar a las instancias. Que no sea una frase de cajón y banal cuando decimos hasta sus últimas consecuencias. La respuesta correcta es, no confiamos hasta en tanto nos demuestren lo contrario. El Grupo Parlamentario de Morena no confía en las instancias locales porque no nos han demostrado autonomía, porque no nos han demostrado eficacia, eficiencia. No es la primera vez. Este caso de Giovanni es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo los ciudadanos en Jalisco. Hay mucha arbitrariedad en las policías, en los altos mandos, en las investigaciones, hay mucha opacidad. La gente está, lo voy a decir tal cual, hay hartazgo de que la Procuraduría, de que la Fiscalía, de que todas las instancias de Procuración de Justicia sean un verdadero calvario y estén fuera del alcance del ciudadano cotidiano, del ciudadano de a pie, de los ciudadanos que estamos sufriendo ese tipo de embates. No hay. Hay muchos casos, les pudiéramos ejemplificar, donde hay detenciones arbitrarias y donde inclusive
tengo un caso y está en la Procuraduría, tengo conocimiento de un ciudadano de Tonalá que fue abordado por policías del Estado, le quitaron su dinero, lo golpearon, él les enseñó por qué traía unas pastillas de enfermo, porque está enfermo, se las quitaron y además lo golpearon, lo humillaron. Eso está en la Procuraduría, no lo digo yo. Hay prueba de la situación. Y es un ciudadano que hasta ahorita, a casi un año, no ha podido recibir una sola respuesta. Y fueron policías del Estado. Señores, si seguimos tolerando la falta de derecho, cualquiera nos puede levantar, cualquiera nos puede desaparecer, cualquiera nos puede matar. Y está en juego la vida de absolutamente cualquier ciudadano, cualquiera. Así sean inclusive figuras públicas. Y eso lo sabemos y no lo podemos evitar, ni decir, ni dejar de decir, porque se tiene que decir, alguien lo tiene que decir. Morena lo tiene que decir porque somos la voz de mucha gente. Y si los demás no lo quieren decir o lo dicen a su manera, que sigan adelante, que sigan así. Pero los ciudadanos morenistas, activistas, militantes y las autoridades de Morena tienen que hacer uso de la voz, de los micrófonos y de la publicidad. Internet nos permite que todo llegue a cada rincón del país, a cada rincón del mundo. Y esto ya está en conocimiento de la ONU, esto ya está en conocimiento de la Procuraduría General de la República y estamos al tanto. Vamos a seguir adelante y no vamos a parar en búsqueda de la justicia de todos, no solamente de Giovanni, de todos, porque si hoy no hacemos esto, el día de mañana puede ser mi hija, tu hijo, mi sobrina, tu sobrino, tu nieto. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, no se puede permitir que sigan ocurriendo estos actos. Si el gobernador toma una medida de no separarlos del cargo, creo que va a tener que cargar con esa decisión lo que le resta de su gobierno y creo que no va a ser una muy buena decisión. ¿Y por qué nosotros interpusimos esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos? Es por la naturaleza de los actos. Es por eso que nos vamos ahí y no a la Fiscalía Anticorrupción, porque son dos temas total y completamente diferentes. Diputado Bruno, ¿quieres hacer uso de la voz? Sí. Oh, muchos micrófonos. Bueno, yo quiero hacerles un comentario, un aviso que creo que todos lo tenemos por ahí, pero hay que recordarlo. El pasado 6 de junio se detuvieron 6 jóvenes. Estos 6 jóvenes que se detuvieron en la noche de ayer los trasladaron a Puente Grande. Obviamente hay graves violaciones a sus derechos humanos y seguimos con este comportamiento irregular de las autoridades del Estado, ¿no? Estamos pidiendo solicitando al gobierno del Estado que respete los derechos humanos y que la Comisión de Derechos Humanos se involucre, porque los padres de familia y los abogados están sin la información necesaria. Hasta ayer en la noche les pasaron el expediente y ya los tenían en Puente Grande y todavía no tenían información los familiares. Voy a mencionar los nombres de estos jóvenes para que no queden impunes y para que estemos al pendiente de que los regresen sanos y salvos. Mario Alberto Rubio Torres, Jonathan Martín Maldonado Núñez, Ángel Eliú Sánchez Flores, Yair Eduardo Moreno García, Nicolás Ramos Paulino, Roberto Carlos Ornelas Rodríguez,
Estos jóvenes son los que están siendo violentados en sus derechos y exigimos a las autoridades que se apeguen al debido proceso. Gracias. Obviamente, pues no le va a hacer caso a Morena, eso estamos completamente seguros, pero por eso estamos acudiendo a las instancias competentes para que ellos hagan su trabajo, que ellos sean los que den esta resolución y que le digan al gobernador, aparte de todos los organismos internacionales que ya han venido a pronunciarse, decirle, haz bien tu trabajo, estás fallando, ellos no son los adecuados. Y obviamente aquí el Congreso lo ratificó, no Morena, lo ratificaron todas las demás bancadas. Tendríamos que buscar alguna manera, pero todos sabemos que nos van a mandar para atrás cualquier trámite o oficio que queramos hacer porque son mayoría. Es por eso que hacemos esto ante la Fiscalía Especializada en la Procuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Es por eso que estamos esperando que se nos dé una resolución pronta a los temas. ¿Medidas cautelares que pueden ejercer en la Procuraduría para efecto de…? El debido proceso, desde que inicia una investigación, aunque sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se puede llevar a cabo ciertos, establecer ciertos parámetros, como por ejemplo las medidas cautelares. La Procuraduría puede generar medidas cautelares a efecto de que por lo pronto fuese separado del cargo para que deje abierta la libertad de la investigación, la autonomía de la investigación. Es decir, estamos esperando que las autoridades correspondientes hagan lo que derecho corresponda, a efecto de que la libertad de expresión de los ciudadanos no siga siendo reprimida, de que el caso tan grave de la desaparición forzada no se haga hechos consumados con la vida de los ciudadanos. Habrá que tener medidas cautelares porque eso de vamos a ir de domicilio en domicilio a ver si los jóvenes están bien, a ver si ya están en su casa y que estén bien. Entonces, es una situación que sí se tiene que establecer. ¿Qué nos toca a nosotros, Rodrigo? El hecho de que pudiéramos darle continuidad a esto, para efecto, estamos haciendo presión social también, es decir, que la gente opine, que la gente diga que si quiere un procurador de justicia de ese nivel al cargo de la seguridad de los ciudadanos y de la impartición de justicia. Tiene que haber, más que pronto, tendría que haber resoluciones, inclusive que ellos mismos adoptaran la medida de separarse durante las investigaciones, a efecto de que dejen la libertad clara de investigación. Y también, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, y nos unimos a esa petición para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga aquí en Jalisco con estos temas por los… de la manera arbitraria en que fueron detenidos las personas que se manifestaron. Eso también es un buen punto que podemos tomar y que se suma más a lo que estamos nosotros ya realizando. En otro punto de ideas, y esto lo hago a título personal como diputada, el modo en que fueron tratados los agentes de fiscalía, los policías estatales, los policías municipales, incluso hasta los mismos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde dicen que ellos fueron los que llevaron a cabo las acciones sin que tuvieran un mando que les dijera qué hacer. Obviamente no queremos chivos expiatorios, ni tampoco queremos que se cargue la mano a los oficiales o a los agentes y funcionarios públicos de base
que reciben instrucciones y órdenes. Hay que ser claros, el gobernador da la orden, se la manda a Macedonio, si no es que fue directo a Octavio Solís, y él es el que da la orden de que pase todo esto. Pasa fuera de fiscalía y resulta que están los agentes con palos y nadie se da cuenta. Entonces, ¿dónde estaba nuestro fiscal? ¿Quién les dio la orden si estaban afuera de fiscalía? Es por eso que pido y exijo al señor gobernador que el señor, el comandante Salvador Perea, tenga un proceso justo y transparente. Dejemos, más bien que el gobernador deje de aventar la culpa y la suma. Él es el culpable de todo lo que pasó. Es el hartazgo que vive la gente. Ya no podemos seguir así. ¿Y por qué hablo yo en voz de los agentes y de las policías? De los policías, porque son invisibles. Nadie va a salir a defenderlos, porque ellos son los malos, ellos son los corruptos, ellos fueron los que golpearon, los que subieron, los que detuvieron. Pero ¿quién dio la orden? Eso es lo más importante. Dejemos de aventar las culpas. Ahorita solamente indicios de lo que es periódico, las notas que salieron en televisión, todo lo sucedido, ahorita solamente es con eso, que hicimos llegar esos indicios, ya ellos tendrán que hacerse llegar de más pruebas, me imagino ya directamente con los que llevaban el mando en esos días. No, todavía no me los hace llegar, yo estoy en espera de recibirlos, porque como bien lo dije ayer, pueden ser inventados, pueden ser que alguien los hizo, porque cualquiera podemos hacer un chat y ponemos el nombre, yo puedo poner el nombre de Enrique Alfaro y digo que me está acosando o cualquier cosa, o sea, hay que revisarlo, porque eso es muy preocupante. No. No. Hablamos el diputado Salvador y Caro y yo, y me dijo que me los iba a hacer llegar. Obviamente yo el día de ayer no estuve, espero que hoy me los haga llegar. ¿No hubo arreglo entre usted y Caro? Nunca vamos a tener ningún arreglo de ese tipo. Él sí me dijo que me iba a llevar los chats para que yo los revisara y yo también tomar las medidas de hacerla, porque obviamente si tú eres sabedor de un delito, pues tienes que denunciar, si no te conviertes en cómplice. No puedo decirlo hasta que no los vea. Te comento, el día de ayer no lo vi porque tuve que salir. Espero el día de hoy que me los entregue para poder verlos. Y con base en eso… ¿Le ofreció tu agua? No, no, para nada. Nada más sí me dijo que nos pudiéramos enfocar también al tema de las comparecencias. Le dije, yo estoy de acuerdo, eso es un tema importante, pero Morena tiene su ruta y Morena va a seguir con su ruta. Claro que sí, porque hay muchas dudas. Obviamente, la Fiscalía General de la República tiene que seguir sus investigaciones y sus indagaciones. Y nosotros aquí tenemos que hacer nuestro trabajo porque hay muchísimas dudas pendientes que necesitamos también que nos las esclarezca. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya está presentada el día de hoy a las 10:52. Todavía no, yo le comenté a mi secretario técnico que quiero que sea lo más pronto posible, si es preciso el día viernes a las 10 de la mañana, de este viernes, porque es de hoy para hoy, no podemos esperar más tiempo. Yo entiendo que por esto de la contingencia y de lo que ha pasado con los compañeros aquí del COVID, tengamos que tomar medidas extremas, adelante, pero esta comparecencia tiene que ser de ya. Así es, incluso yo hice ese comentario al interior con mi secretario porque a mí me interesa que sea de ya. No quiero que nos vuelva a pasar como lo de a toda máquina, que primero nos votan el acuerdo, nos dicen que sí y no nos dan fecha. Y es momento que todavía no nos dan fecha.
venir hablando de investigación o usar este argumento para no dar las explicaciones porque son procesos abiertos. Sí, nada más. Que contesten lo que tengan que contestar. Hay temas sensibles que obviamente no van a poder contestar. No, eso yo creo que nunca lo van a contestar, ¿no? Porque se estarían dando un balazo ellos solos. Pero si no podrían hablar de todo, ¿no? Por el tema del sigilo. Así es, nada más temas sensibles, yo creo que eso sí no se van a poder tocar, todo va a ser por encima, pero confiamos en que las autoridades, si ya están las investigaciones abiertas, es pregunta. Por eso, pero son los policías, no hay nada contra Octavio. Pero con los jóvenes, ay, no hay proceso abierto, carpeta de investigación. Esa es otra cosa, exacto. Eso tiene que pasar por el pleno, ¿no? La autorización de la conferencia, entonces le falta la sesión plenaria. Así es. Mañana. Pero va a ser virtual. Ni de gripa. Pues les el diputado Lemus, en uso de la voz. Ahí les dejamos a Lemus, ¿tiene algo? Solamente comentarles que en Morena estamos en contra de cualquier tipo de violencia del lado donde venga, que sí estamos a favor de la libre expresión, pero con pleno apego a derecho, con pleno apego al respeto a las garantías individuales también, y que necesitamos trabajar para tener una mayor civilidad, pero que también el gobierno tiene que ser más sensible a esos temas que le den a la sociedad y no permitir el desbordamiento de este tipo de movimientos, darle una atención pronta para evitar que esto se complique más. Y que estamos a favor de las garantías individuales, del respeto a los derechos humanos, de la libre expresión y en contra de la violencia del lado que sea. Gracias.